Así las cosas, la realidad es que ha sido un tema controvertido que ha dado muchísimo de qué hablar y para ello se encuentra con nosotros mi querida Margarita Guillet, te saludo con mucho cariño, experta en derechos humanos y en temas de género. ¿Cómo entender rápidamente, Margarita, lo que pasó el viernes, lo que vivimos? Porque la violencia desatada pues no se puede combatir con violencia, sin embargo, estamos seguros y certeros de que ya están hartas las mujeres, ¿es así? Es así, las mujeres y las mujeres jóvenes tienen otros métodos para leer la realidad. Son mujeres que están cansadas de ver cómo históricamente han sido olvidadas por la autoridad. No hay programas específicos para prevenir la violencia, para detenerla en tiempo y para las nuevas violencias que hoy enfrentan, Tonis, las jóvenes. O sea, estamos hablando de las ciberviolencias, el acoso cibernético, las violencias y los enganches a través de Facebook, de las redes sociales. Todo eso ni siquiera está en la discusión pública ni está en las legislaciones actuales. Las violencias que enfrentan hoy todas las jóvenes para el momento que están en el metro, en las calles, por llegar a su casa, para salir a trabajar, en las escuelas, son violencias invisibles y ya no se diga los micromachismos. Entonces ellas obviamente están cansadas, están hartas, lo viven todos los días y en el momento que ven que no es un caso, ya van varias adolescentes en donde policías, agentes policiales son quienes cometen los abusos de autoridad, abusos sexuales y presuntos policías cometen violaciones sexuales, ellas dijeron de esta manera, no era un grito, Tony, era un alarido, ya basta. Oye, Margarita, pero dime una cosa, ¿quiénes seríamos responsables en todo caso? Porque esto es histórico, tal vez así podríamos empezar, que se le ha hecho de menos a la mujer y en esta sociedad machista, donde somos misóginos, donde pues creemos que la mujer, por supuesto, vale menos, ¿podríamos partir de ahí para entender lo que pasó el viernes? Podemos entender, sí, creo que tienes toda la razón, es parte de esa desigualdad histórica, pero no solamente eso, sino que ahí había un grito de indolencia, de llamar la atención, que tomó fuerza y encendió esa mecha hasta que llegó ese estallido, que quiero decir, puede ser todavía más grande y más grave si todavía no se atiende de manera contundente las violencias que están enfrentando las mujeres y las jóvenes actualmente en la capital del país, que acuérdate que era de las más seguras para las mujeres. Y apenas hace unos meses, todo el mundo tiene miedo de ser abducida, secuestrada, violada, enganchada y desaparecida. Casos y casos todos los días en nuestras redes sociales nos hablan de que el nivel de riesgo, el nivel de seguridad ha cambiado en la ciudad. Y creo que eso es de lo que están hablando las personas, al grado que hay tal nivel de confusión, no hay solo una lectura. ¿Cómo es posible que lo que le pasó a nuestro compañero Juan Manuel como periodista, no sabemos quién es el agresor? Mismas mujeres de los colectivos estuvieron tratando de detenerlo, perseguirlo. Era un infiltrado, era un hombre que estaba a favor de lo de la marcha, era un provocador, hay intereses políticos, hay quien quiera desvirtuar el gobierno de Claudia Sheinbaum con este tipo de cosas afectando a las mujeres. Solo te quiero decir que en Michoacán, hace ya algunos años, la razón por la que surgen las autodefensas es justo cuando empezaron a abducir y a secuestrar a sus mujeres, a sus hijas, y regresarlas embarazadas, violadas o ya no regresarlas. Margarita, y es donde la gente se arma de valor y dice, no más. Entiendo que la autoridad quedó rebasada. Mira, está Omar Patiño, nuestro querido compañero reportero del asfalto en las calles precisamente de la Ciudad de México, y él tiene un sondeo respecto a lo que opina precisamente la audiencia, los capitalinos, sobre lo que pasó el viernes. Omar, estás en directo. Gracias, Tony. Muy buenos días, Margarita. Muy buenos días. Y bueno, pues solamente un detalle importante. Dice las Naciones Unidas que entre 9 y 10 mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. Una cifra escalofriante. Y lo que pasó el pasado viernes, precisamente aquí en la zona del Ángel de la Independencia, que se convirtió en un verdadero campo de batalla después de saber precisamente este grito alarido por parte de las mujeres que están cansadas de ser abusadas sexualmente, del acoso, de ser desaparecidas, asesinadas, desmembradas. Bueno, déjame decirte que nos dimos a la tarea precisamente de saber qué es lo que piensa usted.
que está del otro lado de la pantalla. Y esto es lo que nos comentaron. Veamos. Es lamentable, la verdad, porque si estamos y ellas piden respeto, pues es también para que respeten. Creo que terceras personas pues no tuvieron que ponerles nada, ni mucho menos a los monumentos, ¿no? Entiendo que es un golpe para el gobierno, sí, pero ¿qué culpa tenemos los demás? No creo que sea lo mejor, justo venía platicando de eso con unos amigos y creo que si tenían que protestarlo tiene que ser con la gente que los vea, con la gente que los oiga. Esto es algo turístico, evidentemente nos impacta, evidentemente impacta al país. O sea, ¿creen que con una pared, o sea, se nos va a olvidar lo que está pasando? No se nos va a olvidar, o sea, siguen muriendo muchísimas personas, o sea, siguen muriendo muchísimas mujeres, porque, o sea, al final sí, hay muchísimos feminicidios, pero de todas formas también siguen desapareciendo hombres, niños, o sea, esto es un tema de, o sea, inseguridad gravísimo que hay en todo el país. Esto es lo que nos comentaron estas jóvenes mujeres que, como pudimos escuchar, tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de ir a la escuela, tienen miedo de ir al mercado, a reunirse con amigas, y esto no puede estar pasando en nuestra querida Ciudad de México. Hoy, el Ángel de la Independencia, con más de 40 grafitis, luce cerrado, lo están tratando de arreglar. Por lo pronto, la estación de policía que se encuentra exactamente en la zona de Florencia ya fue pintada la fachada, ya arreglaron los vidrios. En lo que parece precisamente en la estación del Metrobús de esta zona de la Avenida de los Insurgentes, ya también lo arreglaron. Aquí no sabemos cuánto tiempo vayan a tardar. Lo cierto es que hoy en día los pocos turistas que se dan cita exactamente aquí, en un lugar emblemático y en uno de los monumentos más importantes de nuestra Ciudad de México, déjenme decirle que solamente vienen a tomar estas gráficas, estas fotografías de cómo luce después de un zafarrancho que se vivió precisamente el pasado viernes. Hoy Claudia Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno, dice que no va a abrir ninguna carpeta de investigación en contra de nadie. Lo que pasó fue solamente una manifestación. Y en esta mañana, precisamente durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, también dijo que respalda a la jefa de gobierno. Lo cierto es de que los feminicidios siguen aumentando. Las fosas clandestinas, bueno, pues ya parece un fosómetro. Y no solo ello, los acosos y los abusos sexuales en contra de las mujeres han aumentado de manera inevitable, de manera increíble, en donde claro, las autoridades han sido rebasadas precisamente por el crimen organizado, y no solo ello, sino también por esta impunidad que en muchas ocasiones se vive en nuestro país. Tony, Margarita, la información que les tenemos. Gracias, gracias, Omar Patiño. ¿Con qué nos quedamos, Margarita, después de esto? Yo creo que la intervención en el Ángel, esas pintas la podemos ver como una intervención genuina de las mujeres, un llamado a la acción de las autoridades y de la sociedad, y un llamado a los hombres. Por eso son tan radicales, de decir, no queremos hombres en nuestras marchas. Queremos decir que este es un manifiesto de las mujeres y necesitamos un cambio ya. Un cambio de conducta de la autoridad, del legislativo, un cambio de conducta de los hombres, de los choferes, de las micros, de los taxistas, un cambio de conducta. Y cuando veamos que están agrediendo a una chica, no dejarle sola, tomar video, tomar claro, evidencia, ayudar a gritar, intervenir, porque lo que está pasando es gravísimo, y manifiesto de eso son los grafitis que quedan para la memoria histórica. No había pasado algo así en manos de mujeres. Por eso llama tanto la atención. Pero es gravísimo lo que está pasando, claro, Tony, de las violencias, y es una forma de miles que hay de llamar la atención de la sociedad para que haya un cambio radical ya. Ya basta, para claro, mí es el mensaje. Margarita Guillé, muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias. Encantada. Experta de estar en derechos contigo, humanos y en temas de género. Y además hay que decirlo, no nada más ocurre aquí en México. Ay, sí, manifestaciones claro, y marchas y pintas y quejas hay en todo el mundo, lamentablemente. Gracias, Margarita. Así vamos es, a hacer una pausa comercial. Regresamos. Esto es Tu Casa TV en directo. Gracias, muchas Tony. Gracias, gracias. No, a ti. Bye, bye. A ti. Sí, no, es que...